Telerama Noticias presenta. ¿Hacia dónde vamos? Amigos, bienvenidos. A pocos días de las elecciones seccionales, debemos preguntarnos si el Consejo Nacional Electoral tiene listos todos los mecanismos técnicos y políticos para que los ciudadanos vayan o vayamos con seguridad, confianza y sobre todo bien informados a cumplir con nuestro derecho al sufragio. Pero también queremos saber si el organismo electoral garantizará transparencia en el proceso, considerando antecedentes de elecciones anteriores donde no han faltado las críticas al ente electoral. Estos y otros temas los abordaremos con José Cabrera, consejero nacional electoral en Hacia Dónde Vamos. Le damos la más cordial bienvenida. Gracias, consejero, por aceptar la invitación a este diálogo. Estamos a pocos días, más o menos una semana de las elecciones. ¿Cómo está el tema de la organización del proceso? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Buenas noches a la ciudadanía. Gracias por su invitación para informar al país del avance del proceso electoral. Ya nos queda pocos días para el 5 de febrero. El proceso ha ido de acuerdo al calendario electoral establecido. En los próximos días, el 2 de febrero, se realizará ya el proceso del sufragio de las personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada. Se encuentra establecido un total de 5.497 electores de los ciudadanos y ciudadanas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada, de los cuales 5.174 son hombres y 323 mujeres. Se ha hecho toda la coordinación con el SNAI y Policía Nacional para temas de seguridad, pero debemos cumplir con lo que dice la Constitución, que tienen derecho al sufragio de forma voluntaria las personas que están privadas de libertad sin sentencia ejecutoria. Entonces, vamos a hablar. Proceso sí. Será el 2 de febrero. Vamos a ampliar el tema de la seguridad, no solamente en el caso de las personas privadas de la libertad, sino también de el general de los votantes, es decir, de la seguridad en todo el país y sobre todo en los lugares considerados peligrosos o neurálgicos. Pero, José, ¿cuántos ecuatorianos están o estamos habilitados para votar en las próximas elecciones, de acuerdo al registro que tienen ustedes? Bueno, el total de empadronados para este proceso es de 13.450.047 ciudadanos y ciudadanas que podrán ejercer su derecho al voto. En hombres, 6.626.215. En mujeres, 6.823.832. Esto es incluido los compatriotas que se encuentran en el exterior, que su voto de igual manera es voluntario. En el territorio nacional son 13.040.797 en total, 6.432.565 hombres, 6.608.232 mujeres. En el caso del nacional, ahí sí el voto es obligatorio. Esa es ahora, la cantidad de empadronados. Ahora, en cuanto a las juntas receptoras del voto, ¿cuántas juntas se han establecido para estas elecciones? Yo entiendo que no habrá variación mayor en cuanto a las juntas que se establecieron en las últimas elecciones, y esto por una cuestión incluso de conocimiento y de comodidad de los electores. Bueno, son en total de juntas receptoras del voto 40.079 juntas receptoras del voto, 19.776 para hombres y 20.303 para mujeres. Sí, ha habido un ligero incremento incluso en los recintos electorales debido al tema de bioseguridad. Recordemos que en el 2021 ya tomamos en cuenta este tema y de igual manera la pandemia no se ha terminado.
allá tenemos la vacunación, pero debemos seguir cuidando la salud de los ciudadanos, incluso para los funcionarios del Consejo Electoral y miembros de juntas receptoras del voto, se ha tomado en cuenta los kits de bioseguridad, que son las mascarillas y el alcohol. Entonces, por esa razón, de pronto ha habido algunos cambios de recintos y recomendamos a la ciudadanía que consulte su lugar de votación. ¿Por medio de qué puede consultar el lugar de votación? La página web del Consejo Nacional Electoral, www.cne.gob.es, el aplicativo móvil para celulares CNE App, el 150, el marcará al 150, y tendrá el lugar de votación. En los dos primeros, incluso tenemos el mapa digital del lugar en el que está el recinto electoral y si es miembro o no de junta receptora del voto. Conoce, el icono es conoce tu lugar de votación. Recomendamos a la ciudadanía que investigue el lugar de votación porque de pronto pudo haberse, se pudo cambiar porque se aumentaron los recintos electorales. Claro. Hemos visto también que en algunos centros de expendio, en supermercados, en farmacias, se está emitiendo un papelito en el que se orienta o se da el número, o más bien la junta a la que tienen que acudir los votantes. Pero en estos días el Consejo Nacional Electoral ha realizado varios simulacros. En cuanto al tiempo que utilizará cada persona para realizar su derecho al sufragio, ¿en cuánto se ha establecido, José? Porque ahora no solamente tenemos las papeletas para los organismos seccionales, también hay una papeleta para la consulta popular. Bueno, sí hay una variación, depende del ciudadano si es que va ya conociendo cuál es su decisión para votar, mucho menor que si recién va a informarse de las preguntas o ese dato de escoger el candidato. Podría demorarse entre 3 a 5 minutos. Sin embargo, el Consejo Electoral, preveyendo este tema, también en la página web y en el aplicativo móvil CNE App, se encuentran a disposición el icono Conoce a tu candidato, mediante el cual pueden conocer los candidatos a las elecciones seccionales, alcaldes, prefectos, concejales urbanos, rurales, juntas parroquiales, también la hoja de vida, los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y las preguntas para el referéndum. Pero pensando en la situación que pueden demorarse los ciudadanos en ejercer su derecho al voto, el Consejo Electoral ha dispuesto que en cada mesa existan 3 biombos, de tal manera que pueden estar simultáneamente votando hasta 3 ciudadanos o ciudadanas. Muy bien. Vamos a seguir hablando de estos temas. Hablaremos de la seguridad en los recintos, hablaremos de los resultados, cómo se van a procesar, en qué tiempo. Hablaremos también, por supuesto, de la coyuntura política en cuanto a la campaña electoral. Pero esto al volver. Estamos dialogando con José Cabrera, consejero nacional electoral. Ya volvemos en Hacia Dónde Vamos. Usted está viendo Hacia Dónde Vamos. Depende de ti. Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla,
mantener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños, es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Continuamos con ¿Hacia dónde vamos? Estamos dialogando con José Cabrera, consejero nacional electoral. Hablemos un poquito de la seguridad. ¿Cómo se ha establecido este mecanismo para precautelar a las personas que acudan a las urnas y sobre todo en los lugares considerados peligrosos o neurálgicos, José? Bueno, el Consejo Nacional Electoral ha instalado las mesas de seguridad en las 24 provincias y de igual manera en la matriz estamos coordinando con los diferentes órganos o instituciones que nos colaboran en todo este proceso electoral, como es las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Cruz Roja, etcétera. Sabemos en la costa especialmente temas de violencia que ha habido últimamente, pero en general en todo el país debemos tomar en cuenta la seguridad. Hay otros elementos también que se nos pueden presentar el día de las elecciones, como es inundaciones, especialmente en la costa. Uh-huh. Tenemos, y ha sido noticia diaria, del volcán Cotopaxi en la Sierra Central. Todos estos temas hemos venido trabajando y continuamos pensando en todos los planes emergentes y coordinando con todas las instituciones de CUR 911, Fuerzas Armadas, Policía, Cruz Roja. Todos esos elementos se están considerando a nivel de todo el país. Hablemos de los resultados luego de las elecciones. ¿Se ha establecido por el Consejo Nacional Electoral en qué tiempo o a qué hora estarán listos ya los resultados con una tendencia definitiva en estas elecciones? Bueno, en este proceso es un atípico y vamos a llevar dos procesos en un solo día, en las seccionales y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y el otro proceso, que es el referéndum. Son dos procesos. Por esta razón, el conteo hemos decidido en el Pleno del Consejo Electoral que se realice en grupos paralelos. Dos personas estarán, dos miembros de la Junta Receptora del Voto, estarán contando los votos de las seccionales, alcaldes, prefectos, etcétera, y dos miembros de Junta Receptora del Voto estarán contando los votos de la consulta popular y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. De igual manera, dependemos de la habilidad, la agilidad de los miembros de juntas receptoras del voto para que vayan saliendo los resultados. Aproximadamente se encuentra establecido entre una hora, hora y media cada una de las dignidades, del orden de prelación. En el caso de las seccionales, es alcaldes, prefectos, concejales urbanos, concejales rurales, juntas parroquiales. El orden de prelación en el otro grupo será el referéndum, las 8 preguntas, y posteriormente el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, los primeros resultados se irán viendo en el tema de alcaldes, prefectos, al igual que las preguntas del referéndum.
Pero se conocerán el mismo día, resultados sí, ya irreversibles, se podría decir. Sí, bueno, los resultados oficiales se conocerán la misma noche, en el caso de juntas parroquiales, que será el último en el orden de prelación. Esperamos que sea 11, 12 de la noche, posiblemente las primeras horas de la madrugada, pero se tendrá los resultados, que no podemos hablar de irreversibles porque existen los recursos de los diferentes candidatos y candidatas de reclamos, de presentar sus impugnaciones y apelaciones tanto al Consejo Nacional Electoral como al Tribunal Contencioso Electoral. Son procesos que se vienen posterior a la promulgación de los resultados que haga el Consejo Nacional Electoral. El sistema informático, que es quizá uno de los puntos más importantes y también se podría constituir en uno de los más neurálgicos dentro de un proceso eleccionario. ¿Hay la garantía de que el sistema no falle, de que se caiga el sistema, de algún tipo de apagón, para precisamente evitar suspicacias, sobre todo de los candidatos perdedores, que son muy comunes en estos casos, José? Bueno, en el 2021 ya dimos una demostración de que los técnicos ecuatorianos somos capaces y no hubo ningún problema en la transmisión de resultados. Básicamente que en el 2019 sí se dio un problema en la transmisión de resultados, más no en el sistema de escrutinios, y eso pudieron verificar los observadores internacionales y nacionales. En el 2021, recordemos, especialmente en la segunda vuelta, el candidato perdedor a las 7:30 de la noche reconoció su derrota, el ganador lo festejó y el país al siguiente día amaneció con absoluta tranquilidad. Ese proceso tenemos que superarlo en esta ocasión. Los sistemas informáticos se encuentran listos para todos estos temas. Han sido el tema de los simulacros el 8 de enero y el 22 de enero para ir revisando y realizando los ajustes que sean necesarios, tanto en el sistema informático como en la parte operativa, especialmente la capacitación al personal que se ha contratado para los diferentes procesos, como es de escaneo, como los coordinadores de recinto, los coordinadores de mesa, etcétera. Todos esos temas se van puliendo y se van ajustando, pero el sistema informático y los canales que se van a utilizar para la emisión de los resultados también han sido probados. Los canales serán la página web del Consejo Nacional Electoral, el aplicativo móvil CNEA, un aplicativo desarrollado por los técnicos nacionales que se pueden bajar para cualquier tipo de teléfono inteligente. En el 2021 ya lo utilizamos. Hoy lo vamos a repetir en las seccionales, que puedan seguir los ciudadanos y ciudadanas paso a paso el proceso de escrutinios a través de sus celulares. También vamos a utilizar las redes sociales del Consejo Nacional Electoral, las cuentas del Consejo Electoral, para emitir los resultados por diferentes canales, de tal manera que la ciudadanía esté debidamente informada. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa. Estamos dialogando con José Cabrera, consejero nacional electoral, en Hacia Dónde Vamos. Ya volvemos. No se vaya. Usted está viendo Hacia Dónde Vamos. Depende de ti.
Si tienes que salir de casa, cumple con las disposiciones y órdenes de las autoridades. Debes usar mascarilla, mantener una distancia prudente de 2 metros. No olvides lavar tus manos con agua y jabón frecuentemente por al menos unos 20 segundos. Adultos mayores y niños, es preferible que se queden en casa por su seguridad. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Depende de ti. Consulta fuentes oficiales y serias que manejen información oportuna sobre lo que estamos viviendo. Busca maneras de relajarte y hacer actividades que te gusten. En estos momentos, todos podemos sentir estrés y ansiedad. Recuerda que no eres el único que está pasando por esto. Recuerda, si tú te cuidas, cuidas a tu familia. Depende de ti. Continuamos con ¿Hacia dónde vamos? Estamos dialogando con José Cabrera, consejero nacional electoral. En este último bloque tenemos algunos temas vinculados a la coyuntura política, pero en la que tiene que ver también el Consejo Nacional Electoral. Y uno de ellos es, José, el relacionado con esto que mucho se habla en los últimos días, que es la denominada narcopolítica. ¿Hay la posibilidad de algún tipo de control a posteriori de determinados candidatos que pudieron haber sido de alguna manera auspiciados o financiados, independientemente de los rubros que existen para las campañas electorales, financiados, digo, por el narcotráfico o la delincuencia organizada? Bueno, en la ley actual está que pueden presentar las cuentas hasta 90 días después del proceso electoral. Sin embargo, nosotros en el 2020, dentro de las reformas al Código de la Democracia, se estableció que exista un sistema contable desarrollado por los técnicos del Consejo Nacional Electoral, en el que se distribuirá a los diferentes candidatos y candidatas a nivel de todo el país para que puedan rendir sus cuentas, sus ingresos y egresos en línea, el momento que lo realiza. De acuerdo a la ley, en este 2023 existirá un piloto, pero para el 2025 será obligatorio, de tal manera que no se tendrá que esperar luego del proceso electoral para verificar las cuentas con los documentos que nos presenten los candidatos o candidatas, sino el momento mismo en que se hace la transacción, algo muy similar a lo que hace el SRI con las facturas. Nosotros, a su vez, teniendo la información al instante de la transacción, podemos cruzar la información con los organismos de control, dígase UAF, SRI, Fiscalía, Superintendencia de Bancos. Entonces, dentro del proyecto que está para el 2025, se encuentra que debemos tener la comunicación entre todos los organismos de control y el Consejo Nacional Electoral para intercambiar información y así tener un mayor control del tema de los ingresos. Pero solamente, José, esto sucederá en el 2025, es decir, para estas elecciones es imposible. Para estas elecciones tenemos que cumplir lo que indica la ley, que hasta 90 días luego del proceso electoral presentarán las cuentas de campaña y tenemos que trabajar de esa forma. Lamentablemente el Consejo Electoral no tiene personal especializado ni está dentro de nuestras competencias el de investigación de dinero de narcotráfico. Los mismos asambleístas han hecho la denuncia a Fiscalía, porque Fiscalía es el organismo en el que tiene que realizar la investigación y la competencia, y tiene el personal especializado. Entonces, es un tema de investigación, gente de inteligencia que tiene que realizar ese tipo de investigación. El Consejo Electoral, esos departamentos, ese personal especializado,
no lo tiene para poder realizar la investigación. Lo que sí podemos es cruzar la información con los organismos de control. Otro de los temas que en los últimos días ha generado polémica es esta destitución de los miembros, de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Algunos de ellos, José, están de candidatos para reelegirse, para nuevamente ser consejeros de Participación Ciudadana, pero, insisto, fueron destituidos. ¿Qué va a pasar o qué pasaría si es que, pese a esta destitución de la Corte Constitucional, ellos llegan a ganar las elecciones en este proceso? ¿Podrán ser posesionados o no? Bueno, no solo los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana, sino cualquiera otro de los candidatos que están participando en este proceso electoral, si el momento en el que tienen que posesionarse tienen un impedimento, no van a poder realizarlo. Nosotros como Consejo Electoral calificamos a los candidatos que no se encuentren en inhabilidades y que cumplan los requisitos. Si posteriormente cayeran en algún problema, dígase lo que acaba de suceder, el Consejo Electoral sigue con el proceso, informa al país y a las autoridades competentes quién ganó el proceso electoral y para posesionarse tendrán que presentar sus documentos habilitantes. Si no, si tienen algún impedimento, no podrán posesionarse. Muy bien. Gracias, José, por acompañarnos en este espacio. José Cabrera, consejero nacional electoral. Es que la verdadera democracia se construye precisamente con esto, con procesos eleccionarios libres y transparentes. El organismo electoral debe hacer su parte, pero los protagonistas somos los ciudadanos. Personas informadas, conscientes del presente y del futuro, que debemos ejercer nuestro derecho al voto con mucha responsabilidad. Pues de lo que suceda en el mañana con las autoridades que elijamos hoy, seremos corresponsables. Gracias, amigos, por acompañarnos. Felicidades. Buenas noches. Telerama Noticias presentó. ¿Hacia dónde vamos?